Un día a mí me hicieron el paseo millonario. Fue una de las frustraciones más horribles que me han dado en la vida. Y de ahí, ese sentimiento fue creciendo hasta que terminé haciendo Hagman. Calladita, bonita. Calladita, carota. Usted no me dijo nada. No, pero ahora sí estoy más intrigado que antes. Es la historia de un secuestro express. Es un contratista americano que despierta colgando de brazos de un árbol en la mitad de la selva al lado de una hermosa prostituta latina. Los secuestradores le preguntan por una contraseña para hacer un desfalco bancario y resulta que el tipo no habla ni papa de español, los tipos no hablan inglés. Y la pobre que trata de hacer la traducción es la prostituta. Fue un reto fuerte, el reto de decir voy a hacer una película de close-in involucrada con una sola locación donde realmente las cosas ocurren en el universo interno de los personajes. Cuando uno deja que una mujer tan hermosa como esta lo grite, es porque ya no queda nada. Pero nada que hacer. ¿Cuál es el banco? Esta película fue rodada en el patio de una finca. Obviamente, gracias a la magia del cine, nosotros vemos una gran selva, pero en realidad solamente era un gran árbol. Gran parte del equipo técnico fueron campesinos jornaleros contratados en la región que fueron entrenados para hacer la película. La logramos hacer en un tiempo récord, muy corto, solamente 7 días. Me acuerdo con desesperación corriendo en el set, gritándole a todo el mundo, ¡corran rápido que nos va a coger el día! Eso suena algo chistoso porque suena como una mamá de gallo, pero nadie lo entendió así, de verdad. La crisis tenaz es que nos estaba tomando el día. Estaba saliendo el sol y no estaba programado por guión. De repente empezamos a rodar y me tocó disparar cerca de 45 o 60 planos en menos de media hora. De hecho, la película amanece y esa amanecida es en tiempo real. Tradúzcale al gringo este de mierda. Vamos a jugar un jueguito. Now he's gonna play with us a little game. El juego del ahorcado. The hammer's game. Me imagino que en sus países también lo juegan, ¿no? ¿Cómo se llama allá? Hangman's game. Game. Consiste en hacer unas preguntas muy simples. He's gonna ask some questions. El que las contesta se salva. The one who gives the right answer is safe. Y al otro. And the other one. Lo cuelgo como un marrano. It's gonna be hanging lo like a fucking pig. ¡Mi clave!